Bon dia, gràcies per haver vingut a la segona sessió i darrera de les jornades. Començarem amb la ponència del professor Eloi Martín Corrales, que és de la nostra universitat, de la Pompeu Fabra, que ens parlarà de comunistes i anarquistes ante la independència d'Argèlia. La ponència durarà 45 minuts, llavors qui vulgui fer una pregunta ràpida sobre la ponència, perquè després no es quedarà a la taula rodona, la podrà fer. Prepararem 5-10 minuts per anar a fer un cafè i després farem les dues últimes ponències, la de la professora Anna Torres de Sevilla i la del Jesús Marchant, que està vinculat a un grup de recerca de la nostra universitat. Dit això, le cedo la palabra al professor Eloi Martín Corrales, que nos hablará de comunistas y socialistas ante la independencia de Argelia. De lo que le voy a hablar es esta oscilación o este cambio de la prudencia a la incomodidad que las izquierdas españolas padecieron, sufrieron durante el conflicto que llamamos la Guerra de Independencia Argelina. Quiero decir que en realidad voy a hablar básicamente de los socialistas y haré al final unas breves reflexiones sobre el Partido Comunista. Los anarquistas no los voy a tocar porque no tengo materialmente tiempo. Es un tema más complicado, más denso de lo que pensaba. La información es abrumadora y por lo tanto he decidido basarme básicamente en los socialistas, que además fueron los que estuvieron legalizados durante todo el periodo en Francia y en sus departamentos, incluidos los departamentos argelinos, que hasta el 62 eran tan franceses como los de la propia metrópoli, al menos en teoría. Así que voy a hablar básicamente de los socialistas con esas breves reflexiones al final sobre el Partido Comunista de España. Lo primero que hay que decir es que los socialistas tuvieron una fuerte implantación en Argelia. Tuvieron numerosas agrupaciones, algunas de ellas están ahí, y tuvieron una nutrida militancia. Es decir, tenía un peso real, no solamente en la metrópoli, sino también en la colonia, también en Argelia. Hay que tener en cuenta también, como se apuntaba ayer en el caso del PNV, la política internacional de los socialistas, que era básicamente el apoyo a lo que después se va a llamar mundo libre, es decir, a las democracias occidentales, especialmente Francia e Inglaterra, y en menor medida a los Estados Unidos. Porque para los socialistas durante todos los años 50 fue realmente una verdadera traición por los Estados Unidos que apadrinaran la entrada del régimen de Franco en la UNESCO, en la ONU, en fin, en cualquier organismo internacional que los socialistas se oponían férreamente a que Franco fuera admitido, pero con el padrinazgo, repito, de los Estados Unidos, finalmente el régimen de Franco fue reconocido por casi todas las instancias internacionales de la época. Eso nunca lo perdonaron, al menos en esos momentos, los socialistas, y es lo que un poco va a guiar su política, es decir, el apoyo a esas democracias muy limitados en principio o muy centrado en la defensa encarnizada de las libertades de Francia y de Inglaterra. Por lo tanto, todo aquello que fuera una mancha, un deterioro, un demérito, un descrédito de ese país de las libertades, de esa Atenas democrática, como veremos después, que se llama Francia, pues no podía entrar en las páginas del socialista ni en las consideraciones de la Comisión Ejecutiva, que es la documentación en la que me he basado para confeccionar esta ponencia y redactar el texto correspondiente. Y, lógicamente, el colonialismo no entraba en esa, la crítica al colonialismo no podía entrar en esa política exterior, digamos, de los socialistas. Así que tienen una fuerte implantación en Argelia, tienen que defender encarnizadamente y sin ningún tipo de crítica a Francia, y al mismo tiempo tienen que ser prudentes. Cualquier crítica que se hubiera hecho a Francia en ese momento hubiera podido ser mal interpretada o
muy poco del agrado de las autoridades francesas y podían haberlo ocasionado más de un problema. Por ejemplo, ya veremos en un momento, el Partido Comunista fue prohibido en 1950. El mismo órgano de expresión de los socialistas fue prohibido en Francia 11 años después. En medio hay toda una serie de represión con detenciones de militantes republicanos, etcétera. No sé si hubo detenciones para los nacionalistas catalán y vasco, eso sería otro tema interesante de ver que surgió ayer, para ver también que la política del gobierno francés fue más radical, menos radical, en función de la moderación o no de las distintas fuerzas opositoras al franquismo que operaban en Francia. Eso es otra cuestión también me parece interesante. Así que este es el marco, digamos, en el que se va a centrar esta ponencia. Repito, la documentación es la lectura íntegra de toda la publicación del semanario El Socialista, que en 1961, por razones que explicaré después, pasa a llamarse Le Socialiste. Y también he revisado, no he podido terminar, porque es una tarea bastante lenta, la lectura de las actas de las comisiones de la Comisión Ejecutiva del PSOE, que tiene la ventaja de que, como en ocasiones se celebraron reuniones conjuntas de la Ejecutiva del PSOE y de la UGT, pues también he podido consultar buena parte de las de la UGT. Es decir, me parece que es una documentación suficientemente adecuada como para encarar esta ponencia. He dividido la exposición en tres periodos, que cada uno está caracterizado por una digamos, forma de actuar de los socialistas. El primero de estos periodos es estos primeros cuatro años, subsiguiente al estallido de la guerra, la Toussaint, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, de 1954, y que caracteriza la prudencia, la extrema prudencia de los socialistas. De hecho, en la ponencia que ya está publicada sobre los socialistas y Marruecos del año pasado, recojo cómo ya hay una decidida vocación de censura, de autocensura, para no molestar a Francia en ningún caso, y aquí se pone aún más de manifiesto. Lo más llamativo es que prácticamente no se habla de la guerra de Argelia. El primero que habla, o la primera mención de la guerra de Argelia, es un artículo de Louis Arakistain, uno de los teóricos más importantes, más lúcidos, yo creo que mejor preparados de los socialistas en esa época. Y el título es significativo, ¿por qué nos duele Argelia? Surge en abril del 57, es decir, prácticamente ya al fin de la batalla de Argel, de esa terrible guerra en las calles de la Medina, de la Casba argelina. Y entonces se publica ese artículo. Ese artículo es muy interesante. Me voy a permitir leer algunos párrafos para que veamos cuál es la posición de Arakistain, que creo que es extensiva a la casi totalidad de los socialistas en aquel momento. Él dirá que el tema de la guerra, como toda guerra, es un tema doloroso. Es un tema doloroso que a todo humano, pues, que sea mínimamente sensible, le tiene que doler. La guerra no es buena consejera, pero en este caso es particularmente dolorosa. ¿Y por qué? Y dirá textualmente, la guerra de Argelia tiene que dolernos especialmente a todos los amigos de Francia. ¿Y por qué? Añade después. Pues Francia hay que considerarla como una Atena moderna en que reviven las artes, la filosofía y aún la política, algo anárquica en la antigua Atena. Y de esa Francia, muchos hombres libres del planeta nos sentimos culturalmente un poco franceses. Por esto es difícil juzgar y aún definir la guerra argelina. Y me parece una declaración de principio fundamental. Y a continuación añade, o se pregunta, ¿qué tipo de guerra es la guerra de Argelia? Y dice, bueno, no es una guerra colonial, porque Argelia no lo es. Argelia no es una colonia, dice textualmente. No lo es, por lo menos en el sentido tradicional de la palabra. En el Parlamento de París, esa región norteafricana está representada por 30 diputados,
Cosa rara los imperios. No dice que los 30 diputados eran básicamente franceses. No, eso no lo dice, pero bueno. Dice, añade después, tampoco Argelia es un departamento como los demás que integran la Francia metropolitana. En los departamentos de la metrópoli, todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos políticos y civiles. En Argelia, no. Añade después, a nivel municipal, tampoco los musulmanes son súbditos que gocen de las mismas libertades que los europeos. Por lo tanto, no es tampoco un departamento, ni tampoco es un país que tenga un régimen autonómico, porque el gobernador general de Argelia tiene un poder casi limitado y actúa de una manera bastante arbitraria. Resume, en suma, Argelia no es colonia, ni departamento, ni territorio verdaderamente autónomo. Lo que le lleva a decir, en realidad no sabemos, pues, si esa guerra debe llamarse colonial o civil o racial o religiosa, aunque tal vez participe de todas esas características. Lo cierto es que se trata de una guerra atroz. Inmediatamente llama la atención de los que critican la guerra. Los que critican la guerra son los mismos que no quieren la Unión de Europa, los que se oponen a la Unión de Francia y Alemania. ¿Y quiénes son esos? Los comunistas y sus afines. Y dirá, son los mismos que protestan también contra la guerra de Argelia, no contra la que hacen los árabes, sino contra la que hace el gobierno francés. También es natural. Ellos, como buenos franceses de Moscú, tampoco quieren una reconciliación entre Francia y Argelia. La defensa ultranza de Argelia, de la Argelia francesa, o mejor dicho, de la democracia francesa. Hay que criticar la guerra, hay que criticar algunos excesos del gobierno metropolitano, del ejército metropolitano, pero también hay que criticar la guerra independentista argelina o de los independentistas argelinas. ¿Ven ustedes? Pero esa es una posición que en realidad defiende el statu quo de la colonia. Pero claro, la evidencia le hace reconocer que no todos los franceses adversarios de esa guerra son comunistas. Muchos la combaten por su creciente inhumanidad, como ocurre casi siempre en esta clase de conflictos entre ejércitos regulares y guerrillas irregulares. Al terror de los unos se termina contestando con el terror y la tortura de los otros. Aquí es donde me parece que hay una interrelación entre el ideario de Camus y los socialistas. Es decir, en realidad es la misma posición. Les incomoda la guerra de Argelia. En teoría, según, digamos, los catecismos, entre comillas, lo hago de una forma irónica, de la izquierda y del progresismo de la época, hay que estar resueltamente a favor del derecho a la libertad, de la autodeterminación de los pueblos. Pero tanto Camus, por razones evidentes de vivencia, pertenencia a una familia de pied noir, como los socialistas muy implantados en Argelia, que conocían el terreno, estaban alarmados por lo que veían del futuro sombrío y siniestro de esos pied noir, colonos, exiliados, refugiados en Argelia. Y ese es el problema. Y también por lo que ya se veía desde el 54 de la barbarie tremenda de la lucha independentista argelina, que comienza con el asesinato de dos profesores franceses, pero también el asesinato de decenas de argelinos a los que se consideraba como aliados o colaboradores de Francia. Una de las características de las guerras civiles que asolan nuestro planeta en la actualidad, en esa guerra en la que mueren muchos más musulmanes que europeos, a pesar de que le damos más valor a la pérdida de vida europea occidental que a la de los musulmanes, que mueren en mucho más número que los primeros. Así pues, este de que me parece que es lo fundamental. El resto de las citas sobre Argelia, muy de pasada, que aparecen, son citas extraídas de intervenciones de dirigentes socialistas franceses o dirigentes de la Internacional Socialista o sacadas de publicaciones afines. Es decir, no hablan los socialistas españoles, hablan los socialistas franceses, habla la Internacional Socialista y siempre como muy de pasada. Por ejemplo, en el 1 de mayo del 57, la Confederación Internacional de Oficial de Sindicatos Libres, me parece que es la Intersindical de Sindicatos Libres, hará mención a
la convulsa situación de Argelia, pero siempre de una manera vaga, en esta confederación de sindicatos libres en la Internacional Socialista, la presencia de militantes socialistas hará que las condenas de Argelia no tengan lugar. Condena de Argelia, de la situación de Argelia, de la guerra de Argelia, del colonialismo argelino, que podían haber realizado perfectamente los demás socialistas, porque no estaban incluidos sus países en esa guerra, pero que a los franceses, lógicamente, no querían que la opinión pública se le echara en Francia en contra, y siempre ponían traba, de manera que las resoluciones eran muy ambiguas y, en todo caso, muy light, y su contenido anticolonialista era muy flojo. Pasa lo mismo con una resolución sobre Argelia de diciembre del 57, extraída del Congreso Socialista de Viena, y lo único, digamos, curioso para sobre todo un lector hispano, un lector, digamos, o barcelonés o catalán, es la noticia que saca a finales del 57 de una red de tráfico de armas que sale de Barcelona para apoyar al FLN. Pero no son unos barceloneses cualquiera. Bueno, hoy algunos dirían, en realidad eran las fuerzas de ocupación, es decir, eran maestros armeros y policías que sacaban las armas del parque de artillería de Barcelona y las vendían o las regalaban, vete a saber, al FLN. Lo curioso del caso, siguiendo siempre la publicación El Socialista, que no tengo que ahora leer la prensa de Barcelona y de española en general para ver hasta qué punto eso es cierto, es que fueron detenidos esos maestros armeros, es decir, sus tenientes, brigadas especializadas en armas, buenos conocedores de las armas, y los policías, es que fueron detenidos, y cuando llegaron hasta el juez, todos declararon que, mire usted, es que lo hacíamos siguiendo órdenes superiores. Y claro, aquí el juez se quedó en una situación muy embarazosa y ya los socialistas ni nadie más dice nada. En fin, verdad o no, es un asunto sabroso que habrá que seguir un día para ver esa política camaleónica, cizagueante del régimen franquista en todo este asunto de la guerra de Argelia. Pero, sorprendentemente, en toda esta historia se está pasando por alto todo lo que ocurre, la batalla de Argel, los acontecimientos del primer cuatrimestre del 58 en Argelia, el impacto de la publicación del libro La Question de Henri Allais en Francia, que pone de manifiesto la tortura que practicaba el ejército francés, especialmente el parachutiste, etcétera, o el bombardeo de la población tunecina de Sidi Youssef Kassim por la aviación francesa. Todo esto de los socialistas no dicen absolutamente nada. Las cosas cambiarán un poco precisamente en el 58, a raíz de que en mayo los colonos, los pieds noirs de Argelia, asaltan la sede del gobierno general de Argelia y pocos días después son secundados por el ejército, es decir, por las tropas al mando de Massu, quien finalmente tomará el mando de un comité de salvación. Es decir, es un auténtico golpe de Estado contra el gobierno de la metrópoli, contra la política que se consideraba débil, blanda, del gobierno metropolitano ante los insurgentes, los insurrectos, los revolucionarios, los independentistas de Argel, y todo ese proceso complicado que llevará al poder a De Gaulle, que aparece como el francés providencial que entienda a los colonos, a los pieds noirs, y finalmente todo va a resultar lo contrario, es decir, De Gaulle va a tener muy claro que no podía ir contra la presión internacional contra Francia, que a pesar de haber vencido en la batalla de Argel, había perdido en el terreno internacional, el terreno de la diplomacia, la guerra contra los independentistas argelinos. Y entonces, en ese momento, a partir de ese momento, la posición de los socialistas cambiará. Cambiará muy poco, pero hay un cambio de cierta significación. Los socialistas siguen recurriendo a las voces de otro para hablar de Argelia, de los socialistas franceses, de la Internacional Socialista, pero empiezan a aparecer ya las primeras voces socialistas que hablan muy lateralmente, salvo en el caso de Prieto, Indalecio Prieto, el dirigente histórico del socialismo, que siempre fue un poco por libre, también hay que tener en cuenta todo esto.
¿Cuáles son esas voces que comienzan a hablar? Bueno, primero ahí las tienen expuestas para que no se pierdan un poco. Hay una resolución general del Consejo General de la Internacional Socialista de junio del 58. Es interesante porque habla ya de negociación, un poco en sintonía también con lo que de Gaulle va poco a poco ahí imponiendo en Francia. Hay una primera mención a los refugiados argelinos en Túnez y Marruecos, refugiados como consecuencia de la feroz represión del ejército francés, 170.000 refugiados. Es una cifra realmente importante. La condena de Prieto de las pruebas nucleares en el Sahara del 60, es un tema que cada vez tendrá más relevancia. La cesión de Argel del Partido Socialista, que se queja de que no pudo celebrar dos asambleas anteriores por los acontecimientos, no dice mal, los acontecimientos dramáticos que ha vivido nuestro país, etc. Se recoge de nuevo pues, la opinión o el decir de dos dirigentes franceses estudiantiles en la celebración de un 1 de mayo en Argel, Ligó y Olivieri, no hace falta que diga a qué organizaciones pertenecían, un poco en la misma línea, es decir, combinar las voces de tercero para hablar de Argelia e introduciendo nuestra opinión, aunque sea de una forma tan tangencial. Otra mención al Bureau de la Internacional Socialista del 60, y es un poco en esta onda en la que se están moviendo los socialistas hasta abril de 1961. Y que abre otra breve etapa, una etapa que yo llamo ahí provisionalmente también con De Gaulle y con la democracia. El apoyo a De Gaulle es apoyar a la democracia, es apoyar a la Francia de siempre, a la Francia democrática. Pero antes de los acontecimientos de abril, es decir, el push de los generales, de los cuatro generales de abril, hay que hacer mención a un artículo muy lúcido de Indalecio Prieto, que lo escribe antes del push de abril, pero que por diversas razones, no solamente tiene que ver con el mismo golpe de Estado en Argel, tiene que ver también con el estado de las comunicaciones de la época, los errores que cometían a veces los redactores del Socialista. Ese artículo no se publica hasta mayo, es decir, una vez ya sofocada, digamos, el golpe. Pero es interesante ese artículo de Prieto porque ya está poniendo de relieve que una parte de la dirección del Partido Socialista está viendo que la situación insostenible, que tenían que pronunciarse de una u otra forma sobre el conflicto argelino. Leo un párrafo entresacado de este artículo de Indalecio Prieto, repito, previo al golpe. De Gaulle había sido encumbrado a la cima por quienes, habiendo destruido la Cuarta República, obstinados en considerar Argelia como provincia o departamento de Francia, oponíanse con fiereza a toda autonomía, por mínima que fuese, y los cuales vieron en De Gaulle la única personalidad susceptible de sostener sus tesis. Lo de considerar Argelia como territorio metropolitano había sido reiteradamente desestimado por las Naciones Unidas, pero he aquí que Charles de Gaulle, dándose cuenta de la realidad, se opone a quienes le encumbraron y comienza por hablar de la paz de los valientes, otorgando ese título a los argelinos insurrectos y brindándole la concertación de ella. El primero que ostensiblemente se revela contra él es Sustel, Jacques Sustel, su principal vocero y su más fiel adicto hasta aquel momento. Pero Sustel es ante todo el abanderado de Argelia francesa. Por nada ni por nadie abandonará el estandarte. Paso corriendo por el resto del artículo y finalizo con esta mención. En realidad, De Gaulle prevé la independencia de la Argelia, que no será inferior, no puede ser inferior a la que ya tienen Túnez y Marruecos. El cambio de De Gaulle se ha operado. Indalecio Prieto quizás ha sido el primero, o es posible incluso que hasta el único socialista que lo haya visto, o por lo menos el único que tenía valentía, dado sus galones, para decir lo que quería, que era una de las prerrogativas de Indalecio en ese momento. Más interesante aún que este artículo de Prieto antes del push es el que escribe después del push y que se publica en el número, mismo número del Socialista del 4 de mayo.
En este sentido, Prieto dirá lo siguiente: los afiliados a la Unión General de Trabajadores de España, que sindicalmente pertenece a Force Ouvrière, es decir, el sindicato socialista, la central socialista del momento, se presentaron en las sesiones de esta para lo que fuese menester, incluso tomar las armas, lo cual lo hicieron en la Guerra de Liberación, la Guerra de Liberación de Francia, ¿eh? Y los socialistas españoles formularon igual oferta al partido hermano de la sección francesa de la Internacional Obrera, la SFIO, es decir, el Partido Socialista francés antes de que Mitterrand lo convirtiera en Partido Socialista, el que conocemos hoy. Los campos quedan pues perfectamente deslindados. Los franquistas con Chal, es decir, Maurice Chal, que junto con Salán y otros dos generales protagonizan el golpe de Estado de Argel. Nosotros con De Gaulle. Se repetía el caso de la última guerra mundial, donde los exiliados españoles pelearon también a las órdenes de Charles de Gaulle. Me parece magnífico de todo ese cambio que se está operando. A partir de ahí, la reunión de las comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT recogen la preocupación por el tema argelino en un término aún vago. Se publican un resumen de las actas en el Socialista y comienzan a hablar cada vez más claramente, y sobre todo hay un aluvión de artículos propios y de intelectuales y militantes socialistas franceses condenando a los cuatro generales. Por ejemplo, se comparará a Salán y Chal con Franco y Sanjurjo. Eso da mucho juego, y sobre todo hay un artículo también, a mi parecer, magnífico, en la que hay toda una declaración de principio de qué hay que hacer frente a una sublevación militar. Y, bueno, está comparando, lógicamente, a Francia y España. Es decir, en Francia es un país democrático, la Atenas democrática, hay un golpe de Estado de los militares y la nación se une como un solo hombre y lo aplasta. Bueno, no se puede unir como un solo hombre porque está claro que es una parte de la nación la que se subleva. Pero bueno, la mítica esta de la unión que tanto nos gusta, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en un país democrático. Y en Francia y en España, ¿qué ocurrió? Que se sublevan los generales y vencen y derrotan a la nación, con la complicidad de la comunidad internacional. En ese sentido, digamos, el discurso que los socialistas van a vertebrar durante todo ese momento. Les pongo ahí un poco los diferentes artículos que se van publicando. Tampoco es que ahora en cada número del Socialista haya alusiones a la guerra de Argelia, y que cuando esta alusión aparezca sean claras. Es decir, se puede hablar del conflicto argelino, del conflicto que nos desgarra, de la necesidad de apoyar la democracia francesa. Es decir, que la valentía de Prieto no es totalmente asumida por el Socialista o por los redactores de los Socialistas, ni siquiera por Rodolfo Llopis, que era entonces el máximo mandatario, el secretario general del PSOE, o Pascual Tomás, que era el secretario general de la UGT en todo este periodo. Es decir, son todavía hombres cautos. Pero claro, ahí va a surgir otro problema. El problema es que De Gaulle también va a traicionar, es decir, igual que traicionó a los partidarios de la Argelia francesa, a los Pieds Noirs, a lo que sería después la OA, lo traicionó en el sentido que primero dijo que él le prestaba su apoyo y después cambió. En ese sentido digo lo de traicionar, no hago un juicio valorativo sobre el paso. También traiciona a los exiliados españoles, especialmente a los de izquierda, porque poco a poco va cediendo a las presiones de Franco para que limite las actividades de los exiliados y va poniendo pega para que se puedan celebrar congresos, reuniones en el sur de Francia, especialmente contra socialistas, comunistas y anarquistas, que no puedan celebrar congresos en Toulouse, ni siquiera los pueden celebrar en Francia, en París, perdón, tienen que celebrarlo en la periferia de París. Hasta entonces habían podido celebrarlo en París, estaba lo suficientemente de la frontera, ahora ya no en París, tiene que ser en Puteaux, en la periferia de París. Hay detenciones arbitrarias de militantes de izquierda y finalmente todo eso culmina cuando en octubre, noviembre del 61 se prohíben las publicaciones en castellano del exilio español. Es decir,
básicamente el socialista, solidaridad obrera, etc. El socialista continuará saliendo, casi sin interrupción, y una pequeña interrupción de un mes y medio, en la que en lugar de salir semanalmente, sale cada 15 días, pero rápidamente los dirigentes de la SFIO, es decir, los socialistas franceses, con el secretario general, ponen su nombre en el consejo de redacción de una publicación que se llamará Los Socialistes, Les Socialistes, que ahora ya no está editada en Toulouse, sino en París, y que tendrá siempre como camuflaje uno o dos artículos en francés, que básicamente son artículos que hablan de, digamos, de descolonización, y se ocupa de África, no tanto de Argel, sino como de África en general. Es curioso también esta, digamos, especialización de los artículos en francés, pero el resto son todos artículos en castellano. Y eso permite, digamos, la perfecta vida del socialista que va a dedicar parte de su esfuerzo a condenar las actividades de la OAS, el apoyo franquista a la OAS, es decir, que aunque también con evidentes errores, exageraciones, en unos casos se dice que Salán estuvo alojado en el Hotel Princesa, no el edificio España, como alguien afirma, en el Hotel Princesa, que aún existe en Madrid, pero en otro número pues acusa de que en realidad Salán estuvo alojado en casa del cuñadísimo de Serrano Suñer. Es decir, los socialistas van recogiendo rumores, van publicando, da igual, se trata de abatir o de ir contra el enemigo que es Franco por antonomasia. Y poco a poco los socialistas desvían su atención hacia un tema que es cada vez más preocupante, la suerte de los exiliados en Argelia. Y los socialistas no quieren alarmar, pero poco a poco en la página del socialista se va viendo cómo comienzan a abandonar los militantes socialistas, al igual que buena parte del resto de los argelinos, un país al que consideran que llegará la independencia poco y en el que ya no tendrán futuro. Es decir, a partir prácticamente del 58, para muchos era evidente que era imposible un país para dos comunidades que se habían enfrentado tan cruel y tan atrozmente, y eso sobre todo después de la aparición de la OAS era absolutamente imposible. Bueno, siempre es posible si el vencedor actúa con generosidad, pero el FLN no actuó con ninguna generosidad, desde mi punto de vista al menos. Así que no es que la prensa socialista comenzara ahora a publicar artículos sobre que nuestros compañeros abandonan Argelia, no. Es en la sesión, una sesión fija de letras de luto, es decir, la necrológica, donde daban cuenta de los militantes que iban falleciendo, donde aparece que fulanito, que fue un ejemplar militante en nuestras sesiones de Argelia, ha muerto en Tarbes. Es decir, este ha regresado. Y te das cuenta por el redactado que ha regresado hacía muy poco tiempo. Ahora la preocupación de los socialistas es la suerte de los que quedan ahí. Y esa suerte se hace ya mucho más evidente con la independencia. La independencia, entre los artículos que cita el socialista, hay uno que me parece muy sabroso, y es que critica que Franco, un embajador de Franco, el embajador de Túnez, un tal Juan José Fradera, se entrevistara con un representante del gobierno provisional revolucionario argelino. Es decir, Franco, siempre equivocándose, pero al mismo tiempo siempre muy astuto, tocando todos los palos, al final conseguía salir reforzado, o como mínimo no salía, digamos, derrotado y malparado ni de la independencia de Marruecos, que muchos los socialistas dijeron que Marruecos, que fue la cuna, sería la tumba de Franco. No fue la tumba, tampoco fue la tumba el caso de Argelia, que era muy complicado por esa pretendida hermandad de España con los pueblos árabes, etc. Y vemos ahí que Franco, al mismo tiempo que apoyaba o dejaba apoyar al FLN, apoyó también decididamente a la OAS y finalmente salió pues con una relación amistosa con el nuevo gobierno argelino. Es decir, eso, también eso nos debería. Y habrá una serie de artículos, notas más bien sobre el nuevo país, sobre la cuestión agraria, la reforma agraria, la necesidad de construir un sindicato socialista en Argelia. No se habían preocupado de construir un sindicato socialista en Argelia antes, en el periodo en que a lo mejor hubiera sido posible, pero ahora le entran esa urgencia.
Es cierto que también los delegados o el nuevo gobierno, ya no el gobierno provisional, sino el nuevo gobierno en función en Argelia, el gobierno independiente, le contesta con algunos mensajes que yo considero sardónicos, cargados de ironía. En concreto, protagonizado por Ali Labdari, que fue delegado al 8º Congreso de la UGT, celebrado en París, y que transmitirá un mensaje que viene a decir más o menos textualmente el nuevo gobierno argelino, la nueva autoridad argelina, desean fervientemente que los socialistas españoles puedan continuar la lucha contra la dictadura en su país. Continúe usted la lucha, pero bueno, váyanse y si no se van lo vamos a echar, ¿no? Es decir, yo lo interpreto, digamos, muy sardónicamente ese comentario. Y lo cierto es que en realidad existe una estampida, controlada o no controlada, es una cosa que aún no tengo clara. Los socialistas se empeñan en afirmar que las sesiones se mantienen. Es posible que en el caso de Argel y Orán fuera posible que se mantuvieran una sesión, ambas sesiones, pero en Maison Carré o Leanville, Blida, yo no creo que existiera. Ya no hay más noticias, ni necrológicas, ni de las que solían protagonizar las sesiones de Argel, porque en todo este periodo la referencia a las sesiones de Argel, las actividades en toda la Argelia fueron muy numerosas. Es decir, no se hablaba de la guerra, pero se hablaba mucho de Argel, de la agrupación artística de Orán, de los certámenes literarios, de los homenajes en el centenario del nacimiento o aniversario de la muerte de Julián Besteiro, de Largo Caballero. Esto está lleno en las páginas del Socialista. Esa es la guerra a la que se hace poca mención. Y ahora ya esas menciones comienzan a desaparecer. Y se recoge ahora ya sí que el Partido Socialista ha pagado un precio importante en vidas en ese conflicto. Y comienzan a aparecer nombres de militantes socialistas que fueron víctimas de atentados. Ya para terminar les voy leyendo algunos nombres para que vean un poco de qué se trata. Es una necrológica, nos hablará de Vicente Fernández Íñigo, víctima de la tragedia que vive la amada Argelia antes de la independencia. De Isidoro Pérez Gutiérrez, murió víctima de un atentado terrorista en Argel. Le asesinaron cuando se encontraba trabajando en su taller de zapatería. Y en febrero del 63 sale un artículo en El Socialista que dirá textualmente: circunstancias ajenas a nuestra voluntad impidieron que a su debido tiempo diéramos cuenta de la muerte trágica de 5 excelentes compañeros de esta sesión durante el año 1962. Son estos: Ambrosio Vázquez, Isaac Fernández, Antonio Sánchez, Isaac Álvarez y Juan Pérez, todos ellos víctimas inocentes en distintos lugares y formas de los acontecimientos que aquí se vivieron. La pena nos impide hacer otro comentario. Esta sesión los recordará siempre. ¿Quién los mató? En ningún caso se mencionan a los asesinos. En ningún caso se dice fueron los del FLN, fueron la OAS. Es posible que parte de ellos fueran de la OAS, por el viraje también de los socialistas, por la toma de posición favorable totalmente a De Gaulle y contra la OAS, contra los golpistas. Pero no está claro. O seguramente ahora eran prudentes. En fin, tengo esto que confirmar todo esto, ¿no? No, yo creo que fueron fundamentalmente víctimas de la OAS, pero no quiero precipitarme, no hay necesidad de precipitarme ahora. Así que ese será ahora la nueva preocupación. A partir de ahí, un poco el olvido de lo que sucede en Argelia. Y retomo ahora una de las reflexiones con la que iniciaba estas consideraciones sobre los socialistas y la guerra de Argelia. La conexión con Camus es evidente. La guerra les duele, les incomoda y no saben exactamente qué decisión tomar, qué discurso elaborar, qué opinión hacer pública. Están en una tremenda contradicción y encima eso le costará no pocas bajas de militantes. Dicho esto, paso a hacer ya unas breves reflexiones sobre los comunistas. El caso de los comunistas es diferente. Prohibidos desde el 50, cuando comienza la guerra de Argelia en el 54, son clandestinos.
así que tienen una mayor libertad. Tampoco defienden a Francia a ultranza, defienden la libertad de sí, la democracia, etcétera, y Francia es una democracia frente a la dictadura franquista, pero ellos lo que defienden fundamentalmente es la URSS, la defensa de la patria socialista, de los trabajadores de todo el mundo. A niveles esperpénticos llega a ser la cosa, porque es cuando Gagarín, ¿verdad?, es lanzado al espacio con éxito, es decir, regresa, y bueno, hay una cantidad enorme de número de mundo obrero, que además era menos frecuente que el socialista porque era quincenal, dedicado a Gagarín y a Titov y otros comunautas de lo que ya no se acuerda ni siquiera Putin. Pero Gagarín, sí, todavía hay un bar en Malasaña que se llama Yuri Gagarín, una cosa realmente alucinante. Y bueno, pues ahí que hay artículo y artículo de Gagarín, firmas autógrafas de Gagarín, que en un número parece mensaje de apoyo de Yuri Gagarín a los mineros asturianos, pero tres números después el mismo mensaje de Gagarín a las mujeres democráticas españolas y después a los vendedores de fruta democráticos de no sé qué. Es decir, vale para todo, para un barrido y un fregado, como se decía entonces. Y después, bueno, otros temas, Cuba, la guerra de los misiles, o el conflicto de los misiles, Hungría, Oriente Medio. Sí, hay artículos de Argelia en la que se reclama claramente la independencia y están además redactados por un buen conocedor, en mi opinión, de la situación de Francia y de Argelia, Fernando Claudín. Pero son condenas bastante retóricas. Sí, aparecen ahí de vez en cuando un artículo muy contundente contra Argelia, pero después no se ve ninguna actividad. Es cierto también que frente al socialista, Mundo Obrero es un panfleto indigerible, es decir, aburridísimo de leer hoy en día. El socialista es mucho más rico porque te da información de las sesiones, te comenta muchas cosas, habla de cualquier cosa, es un semanario vivo. En ese sentido también, supongo que a muchos de ustedes si lo leen les parecerá una cosa aburridísima, etcétera. Pero desde ese punto de vista, el socialista era vivo, hablaba de personas, mientras que el Partido Comunista hablaba de dogma, era muy dogmático y por lo tanto muy poco, digamos, muy poco manejable la realidad. Y no sé si realmente qué influencia pudo tener esos artículos, pero es la parte del trabajo que me queda que hacer de aquí a la publicación sobre los comunistas. Bien, con esto termino cumpliendo escrupulosamente el horario asignado. Muchas gracias, profesor Martín Corrales, que ha cumplido el horario de manera muy escrupulosa. Y tal como he explicado en el principio, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta ponencia, especialmente si no estará presente cuando tengamos la mesa redonda, ahora es el momento de hacer preguntas. ¿Puedo pasar el micro, si es plau, que no hi ha... Está allà. No, cap problema, però així queda gravat i... Así que ándate con ojo, que quedará grabado. Yo no he dicho eso. Has dit que el PSE doncs, s'alineava en la línia de la Unió Soviètica, però aquí entenc que la posició de la Unió Soviètica era pro de la independència d'Algèria, no? Sí, però para la Unió Soviètica i para el PSE és un tema menor. Los temas importantes son otros, están en Oriente Próximo, en el extremo Oriente Asiático, y el tema argelino es un tema menor, claramente menor. Hay un apoyo, hay una toma de posición clara en favor de la independencia, pero los artículos publicados en todo este periodo, ahora no recuerdo, pero no creo que fueran superior a 12. Eso indica ya la poca importancia que le concede. Cierto también es que un periódico quincenal, no semanal, salen muchos menos números y también que en líneas generales las páginas de Mundo Obrero fueron inferiores cada número a la de los socialistas. Los socialistas terminaron con 8 páginas y Mundo Obrero casi siempre fueron 4 páginas. Cuando eran 8 páginas era porque recogía íntegramente las resoluciones, discusiones del Congreso del Partido Comunista de la URSS. ¿Más preguntas? Bueno.
si no, café. Doncs, si no hi ha més preguntes, tal com havíem dit, ara pararem 10 minuts un quart, és a dir, ara són, fem números rodons i 20, i 35, retornem aquí, farem les dues últimes ponències, que us recordo que són les de la professora Ana Torres de la Universitat de Sevilla, que ens parlarà precisament de l'OAS, és a dir, l'organització de l'exèrcit secret, un importantíssim grup terrorista d'extrema dreta, i finalment Jesús Marchant, que ens parlarà de Los Españoles d'Oran. Dit això, si esteu d'acord, doncs nosaltres anem a fer un cafè i d'aquí un quart ens tornem a trobar.